¿Qué actividades hace el Pro Huerta en la Capital Federal? Bien, en Capital Federal una de las mayores actividades es la capacitación, brindar talleres. En este es uno de los lugares donde brindamos talleres. Parte de lo que hacemos es enseñar a la gente a cultivar sus alimentos, ¿no? En espacios reducidos, porque en la ciudad lo que todos tienen y que vienen con esa consulta es que tengo un mini balcón, una mini terraza a la que no le da el sol. Entonces, bueno, les enseñamos en esas condiciones a cultivar sus alimentos desde semilla o plantines, a elegir el sustrato, a elegir los mejores recipientes, a ver cómo es la orientación del sol, qué cantidad de agua necesitan las plantas, también a ver cuáles son las plagas que pueden afectarles y darles todas esas herramientas para que después, cuando tengan su kit de semillas, porque después de las capacitaciones el Pro Huerta brinda kit de semillas para que puedan cultivar sus propios alimentos, ya tengan todo listo para poder realizar sus huertas. ¿Qué variedades, qué productos se pueden hacer en una huerta en Capital? Todas los talleres enseñamos a producir los alimentos de un modo agroecológico. Esto significa que nosotros producimos de una manera en la que no dañamos el ambiente, en el que le proveemos el sustrato y el alimento para que las plantas y para que nuestras verduras sean sanas. Entonces, en esta enseñanza nosotros les brindamos esas herramientas que son cultivar asociando a las plantas, poner plantas aromáticas, plantas con flores. Todas crean un pequeño ecosistema, lo que hace que se protejan las plantas y sean más sanas. Entonces, también enseñamos por temporada cuáles son los alimentos que hay que cosechar, que hay que sembrar, porque por ejemplo ahora estamos en plena temporada de verano, ¿no? Entonces si hay que sembrar algo, tiene que ser lo de esta temporada. Si nosotros sembramos, por ejemplo, espinaca, vamos a ver que no va a crecer porque la espinaca es más de otoño-invierno. El repollo empieza ahora, lo ponemos como semilla y empieza a crecer ahora, pero tarda 6 meses aproximadamente. También es muy importante para poder planificar y tener los alimentos en el tiempo óptimo. ¿Qué es lo que más busca la gente cuando se acerca? ¿Cuando se acerca al Pro Huerta? ¿Cuando se acerca a las huertas urbanas, a las capacitaciones? Cuando viene la gente, lo que primero detectamos es que todos tienen esas ganas de aprender y todos nos cuentan de la huerta de mi abuelo, la huerta de mi tío, la huerta donde voy al campo de tal. Entonces está ya en la cultura y todos vienen con esas ganas de volver a reconocer ese conocimiento que está, esas enseñanzas que están. ¿En qué lugares de la capital podemos observar la presencia del Pro Huerta? Bueno, estamos en Estación Federal, como dijiste, atrás del planetario. Hay una huerta en tierra. Esta huerta en tierra es para demostrar cómo se puede hacer una huerta y tener un espacio también para que todos los participantes puedan trabajar en la tierra. No es un espacio que todos tenemos en nuestras casas, pero sí nos sirve mucho para explicar y para ver cómo se relacionan las plantas, hablar de esta asociación, hablar de todo lo que en sí una huerta agroecológica comprende. Este es uno de los lugares donde damos talleres durante todo el año y los invitamos a que a través de la página del Pro Huerta accedan y vean a los otros lugares. Hay muchísimos lugares en Capital, o sea, aquí estamos en Palermo, pero también hay en zona sur, en zona oeste, en cursos cortos o cursos largos.